que bienvenido nuevamente a tu programa favorito, Zozobrita Music Radio. En esta ocasión, yo vengo a hablarte de Rochy RD, el cual, pues, el día de hoy se acaba de levantar fronteando con los números que tiene, hasta tal punto de que se autodenomina de que él es la cara de la República Dominicana a nivel internacional actualmente en el género urbano. Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan lo que está pasando. Para nadie es un secreto de que este remix, que ya no es tuya, pues le ha dado un gran impacto a Rochy RD a nivel internacional. El tema, a la hora de la grabación de este video, pues sobrepasa los 60 millones de views en un mes y pico. Ha sido tanto el impacto, señores, de que miren el nivel que ha puesto a Rochy. Vemos que Rochy, antes de tener este tema, en su cuenta de Spotify no llegaba a 1 millón bien de oyentes mensuales. Este remix la aumentó casi 10 millones de oyentes mensuales, que vemos que Rochy actualmente tiene 10 millones 48 mil 525 oyentes mensuales. Vemos que en el listado de artistas destacados a nivel mundial en el mundo, vemos que se encuentra en la posición 447 en el mundo. Entonces, vemos que Rochy, él agarró y dio unos cuantos mensajes. Uno de ellos fue este que dice, ¿qué me decían de Spotify? O sea, ahí él dice que le decían de Spotify, porque recuerden que a él le frontearon mucho con eso. Kiko el Crazy, Yomer el Meloso, le frontean mucho con eso a él real, cuando tenía los números más altos que él dice, Rochy. ¿Qué van a decir ahora? Número uno en YouTube, número uno en Spotify, la cara de mi país ahora mismo, sin frontearle a los colegas, el movimiento, la nueva jerarquía, la cabra. Vemos que Rochy dice que él no le está fronteando a los colegas, pero es algo, hermano mío, que de que sí, vemos que en algunos cositos le frontea. No diga que no, porque hay que ser realista, hay que decir la realidad. Y puede frontear porque cuando un artista tiene números, entonces el artista debe de frontear con lo que tiene, que es lo que tú estás haciendo ahora mismo. Cuando tú dices que tú eres la cara de RD, tú estás fronteando de que tú eres el número uno. Una cosa es frontear y la otra cosa es menospreciar a sus colegas. Eso sí no estás haciendo, menospreciar, pero sí le estás fronteando a tu colega porque tú estás fronteando con los números que tú tienes y así los demás lo toman, aunque tú en su momento no lo tomas así, pero es una realidad. Vemos que otro de los encabezados, vemos que aquí en este post, pues prácticamente él dice más o menos los temas que aún no han salido, que él asegura que van a ser éxitos. O sea, vemos que Rochy RD dice en este post que dice, lo fácil que se me hace pegar un tema. Si no estuviera número uno, lanzaría. O sea, él alega que él está número uno actualmente y que la cara de República Dominicana en el género urbano. Dice, si no tuviera número uno, lanzara uno, Apagando Vela, dos, Alta Gama, tres, Nuevo Rico, 4, Es Mentira, 5, Toy Eléctrica, featuring Rose, Miley Watt, la número 6, Bajé Piolín, en colaboración de Choco Fey. O sea, ahí vemos que él dice que él no lanza esos 5 temas porque está número 1 todavía. Y ahí vemos que él dio el listado de esos 6 temas. El Bajé Piolín, si yo sé que el tema va a ser un éxito, y Apagando Vela, es un tema que él cogió un instrumental de Chael, si no me equivoco, porque desconozco si Chael hizo un instrumental de ese tema Apagando Velas, que me imagino que prácticamente eso tiene que ser una tiradera, pero hay que esperar a ver qué es lo que con ese tema Apagando Velas, que Rochy ya tiene tanto tiempo pues dándole ahí y la gente esperándose. Dice Rochy, guarden este screenshot, el año entero pegado, mi contacto Remis en 6 meses cuando llegue a 20 millones orgánico, ella no es tuya a 100 melones orgánico. O sea, vemos que él dice de que mi contacto Remy saldrá dentro de 6 meses, cuando el original por lo menos tenga, aunque sea 20 millones de views a nivel orgánico, y que Ella No Es Tuya, pues, sobrepase los 100 millones de views. Aquí vemos que Rochy deja claro de que actualmente él se encuentra número uno en la República Dominicana y que con ese impacto que él ha tenido en Spotify, pues, se considera ser la cara del género urbano
dominicano a nivel mundial. Pero nada, aquí el mayor jurado y el más importante que tenemos eres tú. Por eso yo quiero que tú me digas aquí en la caja de los comentarios lo siguiente. ¿Qué tú opinas sobre todo que dice Roche RD, el cual él alega de que lee la cara de República Dominicana en el género urbano ahora mismo, según tu punto de vista? ¿Es la cara Roche a nivel internacional actual en este momento por encima del Alfa, el jefe? ¿Cuál es tu opinión referente al tema? Me lo dejas saber aquí, en la caja de los comentarios. Y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones. También recuérdate, date una vuelta por nuestro Instagram, que tú sabes que siempre te lo mantenemos pues bien actualizado. Dale ahí en la caja de los comentarios el primer mensaje fijo que tuve ahí. Tú nada más tienes que darle clic a ese link y te envía directamente para nuestro Instagram, arroba Sosobrita Music Real. Y sobre todo, que nunca se me olvide, que Dios te bendiga en grande. Y a ti que me sigues, yo te invito a que luego de ver este video, vayas al canal de 09 El Menor de Herrera y me apoyes a mí con este proyecto. Ahí en la descripción te dejo el link de su canal. Solamente tienes que darle clic, dale para allá y disfruta de este éxito titulado 420 con lo mío. Apoya lo bueno, apoya 09 El Menor de Herrera.